La guerra clon ha empezado ya. Hola a todos, estamos aquí de vuelta en el canal con un nuevo video de Star Wars Battlefront 2. Estamos aquí para hablar de un tema bastante importante, de posible contenido que tengamos en un futuro en Battlefront 2. Y es bastante importante porque se trataría de que un 99% esto acabe siendo realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque Som Info, uno de los filtradores más importantes de Battlefront, en la cual pues ya filtró bastantes cosas y luego acabaron sucediendo y llegaron a... al juego, así que hay que darle un voto de credibilidad a esto, así que atentos a lo que se viene porque es muy importante. Vamos a empezar, y es que este Som Info, este filtrador, le preguntaron unos usuarios a él sobre Ahsoka Tano, si llegaría a Battlefront 2 o si se anunciaría pronto. Ya sabéis que se acerca la Star Wars Celebration, que luego tengo noticias de ello, luego hablaremos al final del vídeo, pero a ver si se confirmaría que tendríamos a Ahsoka Tano en Battlefront 2. Y lo que respondió es que sí, llegaría a Battlefront 2 a Ahsoka Tano, en la cual pues luego le preguntaron si se anunciaría pronto, y lo que dijo es que no lo esperemos hasta dentro de 2 o 3 meses. Así que Ahsoka Tano parece que va a llegar a Battlefront 2. Y creo que esto tiene muy buena pinta. Yo diría que es un 99% de que esto suceda. Puede ser que cambien de planes o cualquier otra cosa, pero yo creo que sí, que va a llegar. Yo creo que están metiendo muchas cosas, mucho contenido de Guerras Clon, y también de la serie de The Clone Wars, como el traje de Obi-Wan de las Guerras Clon. Luego tenemos también el pijama de Dooku. Así que no cabría esperar que metieran a Ahsoka y también a su contrincante, a su villano. Y claro, también preguntaron sobre a Asajj Ventress, si sería su counter, por así decirlo, su rival, en este caso, el siguiente villano que tengamos en Battlefront 2. Y es que sí, al parecer Ventress también llegará, y sería, es lo lógico, básicamente, llegaría a Battlefront 2. Lo que pienso que va a pasar es que en julio, puede ser que en agosto, se anuncie a Ahsoka Tano y a Asajj Ventress que llegan a Battlefront 2. Pero esto no quiere decir que ese mismo mes lleguen esos personajes, no. Yo creo que va a pasar lo mismo que han hecho con el Conde Dooku, General Grievous, Obi-Wan y Anakin. Yo creo que tendremos a Ahsoka en, por así decirlo, octubre, por poner un ejemplo, y luego, yo que sé, otro héroe en noviembre. Luego tendrán descanso en diciembre, como hicieron ya. Y luego en enero tendríamos otro héroe. Y luego en febrero otro. Pero en este caso no serían de las Guerras Clon. Ya sabéis que es lo que pienso yo. Es una teoría mía. Y creo que vendrán personajes del episodio 9. Ya sabéis que se acerca el estreno. Y sería muy raro que... siendo el final de la trilogía, eso se supone, porque se está hablando de un episodio 10, pues sería raro no ver contenido o dos héroes, porque todavía falta Poe Dameron. Ya sabéis que tenemos su nave, pero no tenemos el personaje, así que sería uno de los posibles. Y como digo, yo creo que lo más seguro es que tengamos algún héroe de la nueva trilogía, del episodio 7, 8 y 9. Y luego, más en adelante, pues lo más seguro es que, como han hecho este año, tengamos refuerzos en marzo, como hemos tenido, y luego ya, pues, ya lo que toque, ya veremos. A ver, yo creo que esto es lo que va a pasar, pero bueno, ya veremos. Y también lo que ha dicho el diseñador de Star Wars Battlefront 2, y es que se centraron en los héroes de las Guerras Clon para luego meter el modo Supremacía Capital, porque si no hubieran metido héroes, el modo se habría sentido un poco raro y extraño. Y es que lo que han dicho es que ahora tienen tiempo para centrarse en los refuerzos y en nuevos planetas, así que al parecer pues están trabajando, por así decirlo, en nuevos planetas y nuevos refuerzos. Así que pues habrá que esperar a ver qué pasa con todo esto. Y hablando del modo Supremacía Capital, ya sabéis que en Geonosis pues tenemos una nueva ubicación. No es el mismo mapa que el de Asalto Galáctico.
en la cual pues ahora se está diciendo que uno de los mapas, ya sabéis que tenemos tres mapas confirmados para este modo de supremacía, pues uno de los mapas sería Kashyyyk. En este caso, pues lo que se está deduciendo o lo que se está diciendo es que sería el mismo mapa de el Asalto Galáctico. Y la verdad es que no sé cómo lo harán, si quitarán el Venator y lo pondrán en el aire, o no lo sé, no sé cómo funcionará esto, si tendrán que hacer algo de una forma para que sea coherente en cuestión, porque va a haber un Venator abajo y un Venator arriba, no sé cómo lo van a hacer. Pero bueno, habrá que esperar a ver qué pasa con esto. En cuestión de los otros mapas que también se está rumoreando y evidentemente tiene toda la pinta, también hay que decir que no está confirmado de que no vayan a ser planetas nuevos o mapas nuevos de esas ubicaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en Naboo, ya sabéis que en el Battlefront 1 de Pandemic, pues teníamos este llanuras de Naboo, que básicamente es del episodio 1, cuando los droides se enfrentan a los Gungan, y la verdad es que me encantaría que ese mapa estuviera en Battlefront 2, la verdad es que tengo unos recuerdos increíbles de ese mapa y me encantaría muchísimo. Y luego por otra parte, me gustaría en camino que se extendiera, o sea, que fuera más grande las zonas de punto de control como era en el Battlefront 2 de Pandemic o en el 1. Y creo que esto está bastante bien si lo llegan a hacer así. Si van a ser los mismos, no sé cómo lo harán, pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con todo esto. Y ahora vamos a hablar de la Star Wars Celebration. Ya sabéis que la semana que viene pues es este evento en la cual se va a presentar todo el contenido futuro que tengamos en cuestión de la saga entera de Star Wars. Pues bien, ya sabéis que también se presentará Jedi Fallen Order, pero uno de los community managers de EA ha dicho que no esperemos nada en el evento. Esto no quiere decir que fuera pues tengamos algo, pero en el evento en cuestión no habrá nada de Battlefront 2, no se anunciará nada. Pero esto, como digo, no quiere decir que no vaya a nadar información fuera del evento, o sea, que lo publiquen y ya está. Y estas han sido todas las noticias, espero que os haya gustado, suscribiros al canal si no estáis y nada más, adiós.